pase lo que esté pasando y usted sigue repitiendo lo mismo. ¿Cuándo me ha dejado el Señor? Y usted se hace esas preguntas. ¿Ah? Parece loquito uno porque uno mismo se hace las preguntas y ¿cuándo me ha dejado el Señor? ¿Ah? Y uno mismo se contesta y dice, nunca me ha dejado el Señor. Yo lamento por la gente que no tiene esa confianza. Lamento mucho porque todavía no sabe lo que es dejarse caer en los brazos del Señor, que te sustenta en todo. Te da la capacidad de todo. Cuando yo visité a Yamilka, acaba de pasar esa crisis en la mañana. Pero yo toco la puerta y yo oigo que están hablando que compramos el terreno en el cementerio, que de la mortaja. Y dije, está mal estará esta. Estaba Gabriel, estaba la mamá, estaba este hermano Isaac y ella y su hijo, y hablando que la mortaja, que la tumba, que porque hay una gran cortina así. Yo toco y se puede pasar, y están hablando de la mortaja, que esto y el otro. Entonces yo entro y podemos hablar de, pero después nos ponemos a hablar del tema que ellos tenían, de la muerte. Pero hermano, estamos nosotros hablando de la muerte, pero como que un tema de que se me descompuso el carro y era el alternador y solo le pegué unos cuantos, era el motor de arranque, solo le pegué unos cuantos toques y arrancó. O sea, llegamos al comprendimiento de que la palabra del Señor dice que por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para quitar las llaves de la muerte. Aquel que a través del imperio de la muerte nos tenía atemorizado a nosotros. Porque para nosotros, hermanos, el saber de que ese tiempo va a llegar cuando sea la voluntad de Dios y cuando Dios lo permita. Y tener el gozo y la alegría de decir, espérate, el día que yo me muera, usted ha oído, hermano, no sé si a usted le sucedió así, pero en los autobuses de mi pueblo, cuando usted subía en el parque, subía al octubre, se encontraba con dos calcomanías en el mero frente. Dime, me acuerdo, chavito. Dos calcomanías en el frente. Subía usted a las dos gradas y estaban dos calcomanías. Una que decía, cambio mi suegra por gasolina. Eso no faltaba, no sé por qué la ponía ahí. Pero el otro que decía, Jesucristo viene pronto. Y en los años de mi juventud, de mi niñez, eso era mensaje en todas las iglesias. Cristo viene pronto. El Señor Jesús viene enseguida. Y mire, no había evangelista que no dijera eso. Y cuando decía, hermano, yo quiero dar gracias al Señor, que podría ser el último día en esta noche, porque Cristo viene pronto. No, pero la iglesia se agarraba, aplaudía, glorificándome al Señor. Y decía, sí, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Los que somos, ¿se acuerdan? Los que ya estamos un poquito de edad. Ese es un mensaje. Desafortunadamente, ese mensaje de Cristo viene pronto ha desaparecido en las iglesias. ¿Será que Cristo no va a venir? Para mí que Cristo viene pronto. Amén. Para mí que el Señor Jesús en breve vendrá. En el tiempo estipulado por Él, vendrá porque vendrá. Hay pocos, hermano, yo escucho predicadores y casi nadie toca este tema que el Señor Jesús viene pronto. Porque para el Señor un día es mil y mil es uno. El tiempo es de Él. Y maravillosamente, hermano, hay muchas iglesias que todavía creemos que Cristo va a venir por su iglesia. Gloria a Dios. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué la iglesia ha dejado de predicar que Cristo viene pronto? Que Cristo viene en breve. ¿Por qué la iglesia ya no se motiva y se goza en alegría? Porque, hermano, había un corito maravilloso que hablaban con relación del regreso de Cristo. ¡Cuán gloriosa será la mañana! ¿Eh? ¿Se acuerda de un corito? ¿Otro corito? ¿Alguien más se acuerda de un corito de la venida del Señor? Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar y seremos arrebatados, cuando allá se pase lista. ¿Hace cuánto no cantamos eso nosotros?
¿Cuándo fue la última vez que nosotros cantamos o hablamos de la segunda venida y la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo y que va a venir por su iglesia y la va a arrebatar? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó eso? La iglesia no puede perder eso porque es una doctrina básica de la iglesia cristiana. Cristo vendrá pronto por su iglesia. Pero debemos sentir ese gozo, alegría. Entonces yo preguntaba al Señor, ¿por qué no sentimos ese gozo, esa alegría? Por dos cosas. Uno, porque ignoramos el tema, porque quizás algunos seamos muy nuevos acá e ignoremos el tema de que la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:13 dice que el Señor va a venir por su iglesia, que los que hayan muerto primero van a ser resucitados, las tumbas se van a abrir, y otros que hemos quedado con vida seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Quizás usted no sabía eso, ¿verdad? Pero eso da un gran gozo y una alegría el saber, mi amado hermano, de que nosotros nos vamos a encontrar otra vez con Cristo, ¿verdad? Y otros, eso por ignorancia, y otros es porque, Dios mío, y si Cristo viene así como estoy, y qué gozo me va a dar. Y eso, que me recuerden que Cristo viene y que después de eso va a venir el tribunal. No, pues como que no, me da mucho gozo, Señor, espérate un poquito, no vengas. Dejo arreglo mi vida, mejor primero. Entonces nosotros tenemos que decir, espérame, no podemos dejar que esa doctrina tan básica del cristianismo desaparezca del léxico, del gozo y la alegría dentro de la congregación. Y que nosotros tenemos que estar, hermano, gozosamente esperando la venida del Señor Jesucristo. Si Cristo viene, alabado sea el Señor, nos vamos con Él. Gloria a Dios. Y si nos morimos, el que se muere, ya Cristo vino por él. Amén. O está con Él. Así es que, ya sea, hermano, que Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos a Él, hermano, de todas maneras, nosotros esperamos reunirnos otra vez con nuestro Hacedor, nuestro Creador. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, a mí me gustaría que nosotros, hermanos, no perdamos el lenguaje cristiano. Cuando nosotros decimos amén, eso significa así sea. Así sea. Aquel que no sabía. Y cuando decimos aleluya, el pueblo tiene que contestar. Aleluya, gloria sea al Señor. Hermanos, ese es el léxico cristiano. ¿Y cómo cree que nos llama la gente allá afuera? Aleluya. Nos llamaban los aleluya porque decíamos aleluya. No vaya a ser que hoy nos cambien el nombre, digan los... No, mejor no digo. Sí, entonces nosotros tenemos que mantener ese gozo, esa alegría. Cuando alguien dice, hermano, aleluya, gloria sea al Señor, porque aleluya significa, ¿verdad?, que toda la tierra alabe el nombre del Señor. Que la tierra alabe al nombre de Dios. Ahora, sorprendentemente, nosotros tenemos que quitar de encima lo que se escucha bien y ponerlo en el corazón, en vez de que se escuche, que se sienta. Animo yo a todos los que tenemos el privilegio de estar en el altar. Animo para que nosotros seamos los primeros en glorificar el nombre del Señor. No solo cuando nos toque participar, porque esto se contagia. Yo me siento a la par de unos que a esta hora le están haciendo. Y de repente estoy haciéndole. Mío, aleluya, gloria, muy va para otro lado. Sí, porque contamina. La Biblia dice que andemos con sabios y seremos sabios. Y el que anda con eso termina haciéndolo eso. Entonces uno tiene que, de igual manera, estamos dentro de la congregación y si nosotros somos el pueblo que nos dice el aleluya, hermano, nosotros le damos un aleluya al Señor. Está una alabanza, gritamos un gloria a Dios, un aleluya. La gente un poquito, lo que dice que usted, hermano, usted y yo hemos cometido un grave error. El error es que muchos nos fijamos en lo que la gente dice y poco en lo que la Biblia dice. Amén. Nos fijamos más de lo que la gente dice allá afuera.
que allá afuera dice, no, que no me gustaba porque mucha gritazón, ahí a la par me tocó uno que, ¡aleluya! ¡Aleluya! Esa es una otra iglesia porque no escucha a nadie casi decir eso ya. Pero viene y dice, no, que me tocó ahí a la par uno que estaba, que aleluya, y que gloria al Señor. Y me pasaba así la mano y el codo aquí por la... Uno entre 100, porque el otro es, porque los otros salen diciendo, oye, qué bonito, se gozan ustedes, ¿verdad? Y usted le contesta, pues claro, ¿cómo no nos vamos a gozar? Si nuestro Cristo vive, resucitó. Y tú dirás, aleluya, gloria al Señor. Y fíjense bien, en Centroamérica, pastor, gloria, aleluya. ¿Y qué hace esa cruz que tienen ustedes en el edificio ahí? Porque si no, si se ha fijado usted que tenemos una cruz ahí arriba. Porque la tradición allá dice que solamente la iglesia tradicional tiene una cruz. Yo le dije que se tienen que fijar bien en la cruz que nosotros tenemos. ¿Verdad? Que la cruz de nosotros es única. Amén. Ellos están pensando que porque estamos en Estados Unidos la tenemos chapeteada de oro. No, yo no le digo. Pero como les hago yo, que les interesa el asunto, digo, que tienen que fijarse en la cruz. La cruz de nosotros es única. ¿Saben qué es lo que tiene esa cruz? Es que no tiene a un Cristo ahí crucificado. Amén. Sino que nosotros somos una cruz vacía. Porque esa cruz da testimonio que Jesucristo no quedó clavado ahí, sino que ha resucitado a su nombre. Y el pueblo del Señor se goza. Sí, porque cuando usted tiene a la par a alguien, y no lo dijo la hermana, pues, a mí cuando me llama la hermana y es bien contenta y cree y tiene fe y dice, no, en nombre del Señor se va a levantar, me levanta los ánimos. Y así sucede cuando nosotros estamos sentaditos ahí. Si usted se lleva con el que está a la par, alabe al Señor, hermano, así que vinimos a adorar al Señor. Pero me gustan a mí las canciones así de protesta. A mí me gustan las alabanzas que protestan en contra del protestante. Usted es protestante. Usted es aleluya. Usted es evangélico. Amén. Usted es el pueblo, es el loco que se goza y se alegra. ¿Eh? Usted es el pueblo que baila sin tener una compañera a la par. Él se goza delante de la presencia del Señor. Y tenemos que mantener, hermano, el gozo del Señor en nuestro corazón. Gloria a Dios. Ahora, ¿sabe por qué muchos se gozan cuando dice que Cristo viene pronto? Porque se va a acabar ese montón de pruebas y dificultades que tenemos encima. Sé que solo el hecho, yo no sé si usted un día se ha puesto a pensar en el cielo. Ya, yo compartí con hermana Yamil que le dije, yo sé lo que estás hablando. Eso de quedarte así bien y escuchar nomás que alrededor pasan cosas. Y esa muerte es bien chévere, porque tú estás así como... Yo ya estuve ahí dos veces. He oído hablar gente. Y yo le estoy preguntando, a ver, le estaba preguntando a mi mamá. Mamá, así, ¿verdad que estoy bien mal? Y ella me dice, no, hijo, no estás mal. Y yo lo vi llorar y dije, no, pues yo estoy re mal. Sí, porque yo tenía los ojos abiertos, pero yo no veía nada ya. Entonces se siente rico, ¿eh? Entonces yo digo, Señor, en un momento una oscuridad, pero hay una gran luz, como dice Apocalipsis, la gloria de Él, donde ya no te quiere regresar. Si yo te he comentado lo que es un testimonio, y esa muchachita que fuimos nosotros, la hija de esta pastora, yo, pastor, yo le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué me hiciste regresar? ¿Por qué me devolviste? Si ese lugar es lindísimo, yo no me quería, pastor, yo no me quería regresar, me decía la jovencita de 14 y 15 años. Un lugar lindísimo. Entonces nosotros tenemos que, hermano, empezar a confiar en Dios, depositarnos en los brazos de Él. Y decir, entonces, ¿de qué se trata entonces el Evangelio? ¿De qué se trata la palabra del Señor? Si no son promesas de bendición para nosotros.
Ahora, que yo entiendo que de repente algunos no queremos dejar unos hábitos ocultos y cosas que estamos haciendo que condena nuestra actitud delante del Señor, y eso de repente les causa un poquito de tristeza. Pero acuérdese, por favor, que abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es todo lo que tenemos que hacer nosotros, confesar nuestras faltas, y Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también recordarnos, igual como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Tiene que haber un esfuerzo para no lograr pecar. Entonces, hermano, yo, aquí no hay ningún problema. Ver que hay en iglesias que le dicen a uno, no cállese, aquí no gritamos así. Yo le estoy diciendo, hermano, grítele algo al Señor, hombre. Qué bárbaro usted, está el agradecimiento suyo, hombre. Porque hay gente aquí que no, de repente, hermano, si yo lo que he escuchado, tal vez serán unas personas que no les gusta que le gritemos una alabanza al Señor. Porque nosotros, gracias a Dios, Dios nos ha dado sabiduría, decimos, hermano, ¿usted qué le parece justo? Que de repente nosotros vemos correr a ¿cuántos? 11, 22 y una pelotita, y no dejas de gritar. Imagínate, te cobran un billetal para entrar al estadio. Y ahí tenés que desgalillarte. La gente entiende eso. Y más cuando nosotros nos vamos a los salmos y vemos que los salmos dicen que le tenemos que adorar a Dios con gozo y alegría, con pandero y danza, con gritos de júbilo. Entonces, ¿por qué razón nosotros no le vamos a adorar como la palabra del Señor lo dice? Así es que el clamor tiene que seguir siendo, hermano, yo creo que Jesús en pronto, breve, viene a la tierra. Y debemos de creerlo. Y estar siempre a la expectativa. Hermano, yo es que cuando... Mire, cuando nosotros empezamos a buscar las cosas del Señor, uno anda en expectativa, y la Biblia dice en diferentes partes, lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo el apóstol Pedro, lo dijo el Señor Jesús, lo han dicho los apóstoles, que en breve, en un abrir y cerrar de ojos, y que va a venir como ladrón en la noche. Eso significa que tiene que estar uno expectante, porque si el ladrón va a robar tu casa, no te va a decir prepárate porque va a llegar a las 10 de la noche, va a llegar a las horas que nosotros no lo esperamos. Y eso significa que debemos estar nosotros expectantes. En cualquier momento, a mí me han preguntado cosas bien lindas, como por ejemplo, pastor, y cuando la trompeta suene, yo la voy a escuchar. Si el verdadero creyente, no solo la vas a escuchar, te vas a desaparecer, papá. Amén, así es. No te gozas con que la escuches. Gozate que te vas a levantar. Te vas a levantar. Así es. No, solamente y la escucharé. No, la vas a escuchar nomás. Si eres real y es verdadero, la vas a escuchar y vas a ser levantado. A ser transportado y transformado por el poder del Señor. Así es que yo considero, hermano, que cuando yo miro y observamos el cuerpo de Cristo, y al observar el cuerpo de Cristo, lo que vemos, hermano, es una falta de expectación de la venida del Señor Jesús. Ya casi no se habla de esto, y nosotros no podemos perder eso. Porque ¿sabe por qué es tan delicado nosotros perder eso? Quiero que vaya a la segunda carta de Pedro. Sumamente delicado perder. Porque la Biblia habla de nosotros y habla de ellos. Nosotros los creyentes y los que no creen en el Señor. Nosotros los que honramos el nombre de Dios y ellos que se burlan de Dios. Y nosotros los que creemos en Dios, creemos en la doctrina que la palabra del Señor nos enseña. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Está ahí conmigo? Amén. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes ha sido dicha por los santos profetas y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles. Mire, es que todo el mundo habló de esto. Quedó establecido, quedó escrito. Quedó como mandato, como una observación. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores. ¿Y qué es lo que van a decir estos burladores? Esto que van a hacer chiste de nosotros, de las doctrinas, de Dios mismo. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos,
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. En pocas palabras, Dios tiene el poder, la potestad, y Él es soberano para determinar cuándo es que Él va a regresar. Pero dejó señales bien claras. Él dijo que hasta que se cumpliesen todas estas cosas. ¿Y sabe qué? Entre una de esas cosas es que todo mundo tenía que escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo todo mundo, me refiero a toda la tierra. Tenía que escuchar. Y hay muchos lugares que todavía no conocen de la palabra de Dios. No vayamos muy lejos. Usted viene de ranchos y pueblos de México donde el Evangelio no se ha escuchado. Donde no permiten ni siquiera que entre el Evangelio. No se ha escuchado. Entonces nosotros mismos, aquí en esta congregación de Dios, aquí mismo, Más que Vencedores, muchos de los que estamos aquí no predicamos el santo y bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mucho menos vamos a anhelar que Él regrese y venga. Y aquí es donde nosotros tenemos que decir, hermano, espérate. La Biblia habla de ellos y habla de nosotros. Ellos son los burladores, nosotros somos los que adoramos al Señor. Ignorar nosotros esta doctrina tan maravillosa y no practicarla, hermano, es prácticamente que nuestro ser está dividido. Y vamos a ser bien honestos con nosotros. Puede ser que usted o algunos, y espero que sean poquitito, tal vez ninguno, todo lo que quede como testimonio, puede ser que esté tan dividido el hecho de que algunas cosas de la Biblia la cree y otras no lo crean. Y tal vez sea genuino. Y tal vez está diciendo todos los días de su vida en oración, está diciendo al Señor, Señor, por favor, ayuda mi incredulidad, aumenta mi fe. Quiero creer esto. Quiero creer tu palabra. Ayúdame, Señor. Y no he visto una manera tan hermosa y maravillosa que el Señor nos ayude como cuando nosotros nos acercamos sinceramente al Señor. Cuando nosotros vamos con esos puntos que solamente Él y nosotros lo sabemos. Y decimos, Señor, por favor, ayúdame con mi incredulidad. Y nosotros observamos lo que hemos leído, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios deseos o concupiscencias. ¿Sabe alguna de las cosas que más afecta a la iglesia, hermano? Es de que haya un adormecimiento en la vida espiritual de nosotros a tal grado que el pecado nos haga, hermano, retroceder en nuestra fe. Cuando el pecado se arraiga en el corazón y nosotros seguimos participando de él, nuestra fe empieza a decaer, a tal grado que nosotros decimos, Señor, por favor, sácame de eso. Y esa es la gran oración. Señor, por favor, sácame de esto. Tú sabes que yo no quiero hacer esto, Señor. Mira que, por favor, Señor, ¿qué te cuesta? Sácame de esto. Y es la gran oración. Dios dice, quiero que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, que pelees la buena batalla de la fe. Pelear. Amén. Batallar. Agarrarse duro contra esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto y en sus manos trae galardones para aquellos que nos hemos mantenido fieles en sus caminos. Ahora, Él no nos manda solamente esperar que el Señor venga. Dice la manera como Él quiere que nosotros esperemos. Y de eso, hermano, que el Señor nos manda a esperar, quiere que lo esperemos con expectación y diligencia. Y no solamente, aleluya, gloria al Señor, sí, el Señor va a venir, es una doctrina que yo aprendí. No, pero que tenemos que estar esperando. Deseosos, anhelosos. Hay gente que a veces lo hace de chiste. Y dice, hermano, fíjese que yo estaba teniendo un sueño, yo soñaba que ascendía al cielo, pero yo desperté, pero era tan real y tan vivo. Yo duermo con el hermano fulano y él no estaba en la cama. Yo dije, bendito Dios, era el arrebatamiento. Yo empecé a buscarlo, me tiré del baño, estaba y me asusté. Me asusté. Oh, es expectativa. Cree en eso. Y no está jugando. Me asusté. Porque hay gente que lo cree literalmente como Dios lo estableció.
Ahora, de una manera de expectación y diligencia. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:10 dice, ahí mismo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos en la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Miren lo que Lucas dijo, 21:36, velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dignos de escapar de estas cosas. Como la gente que te digo me pregunta, pastor, ¿y eso de la trompeta, será que todo el mundo la va a escuchar? Y yo le digo, no, hermano, no todo el mundo, solo aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero y se han mantenido fiel a él. Ellos lo van a escuchar y van a ser levantados. Y ellos mismos lo van a experimentar. Ahora, el digno de estar delante de la presencia del Señor es aquella persona que se ha mantenido fiel al Señor, buscando el favor de Él, bendiciendo al Señor a través, hermano, de su servicio, de su búsqueda, de su santificación. Nosotros, tanto que nosotros decimos, sin santidad nadie verá al Señor, porque el deseo de Dios es que seamos santos como Él es santo, dijo el apóstol Pedro. Y por ahí nos podemos ir, y todo señala que el Señor dice, sin santidad nadie podrá verme. De ahí que entra, hermano, ciertas doctrinas que han dañado tanto a la iglesia, como salvo siempre salvo. Aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, no te preocupes, puedes vivir como sea. Recuerdo cuando estaba yo en una iglesia que predican esa doctrina de salvo siempre salvo. Yo estaba dando mi clase, porque era maestro, y daba mi clase en un libro que se llama Sígueme. Entonces yo estudiaba mucho y me encontré con esta área que decía, si tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, estás seguro en la mano. Y salió un versículo que decía que la oveja que está en la mano del Señor, ninguna de ellas se va a perder, aunque vivas como el mismo diablo. Entonces yo hice una cruz así, y cuando logré ver al pastor le dije, hermano, mire esto. Entonces lo leyó, se me quedó viendo. ¿Qué crees, me dijo? No, pues sí, yo por eso lo marqué, porque ¿cómo yo voy a decir eso? Me dijo, no, es que tenés que entenderme, dice que ya cuando Cristo vino, marcó una vida, me dijo, no hay diablo que lo pueda arrebatar. Yo le dije, pero fíjate, le dije, que yo he encontrado versículos bíblicos que contradicen esta posición. Y empezamos a hablar de eso. Al final me dijo, si no te sentís cómodo, no dejes esa parte. Yo me quedo metido aquí en la cabeza. Y como hay una gran cantidad de gente que está confiando, que simple y sencillamente porque aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Si cuando el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Que guarden estas cosas. Sorprendentemente, hermano, usted se va a gozar cuando busque la palabra creyente en el Nuevo Testamento y la compara con la palabra discípulo. Se queda sorprendido que el Señor Jesús habló más de que seamos discípulos a que seamos creyentes. ¿Y cómo el comportamiento de un creyente? Ah, yo creo esto. Pero un discípulo es aquel que toma las disciplinas del Señor Jesucristo para poderse guiar a través de esa vida que el Señor le dejó establecida en las Sagradas Escrituras. A un creyente le va y le viene la palabra de Dios. Para él existen 5 evangelios. Sí, San Mateo, San Marco, San Lucas, San Juan y San Yo. Y ese último es el que crees. Un creyente es lo que yo pienso, lo que yo creo. No, yo así estoy cómodo, yo creo que así es. Ese es la persona que es un creyente. Pero un discípulo es aquel que dice, no, espérate, el Señor dijo que fuéramos a todas las naciones y las discipuláramos. ¿De qué manera? Enseñándoles que guarden. Y guardar no es cuestión de que se mete bajo el llave y con un pañuelito las cosas, sino que la pongan por obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos cristianos no esperan la venida del Señor. Han perdido ese gozo de esperarle a Dios. El Señor sabía esa inclinación del ser humano.
Por esa razón, él incluso ahí, en la segunda carta de Pedro, que nosotros estamos leyendo hace un poquito, en el versículo 3 y 4, lo volvemos a leer, dice, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andándose en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? O sea, que él iba a venir. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que prácticamente, hermano, Dios sabía de esta inclinación del ser humano, de que se le iban olvidando las promesas del Señor, y especialmente esas doctrinas tan básicas del cristianismo. Porque el cristiano fiel y verdadero, gozoso en el Señor, lo que más anhela es volver a ver al Señor, ver al Maestro. Eso es lo que más anhela un cristiano verdadero. ¿Cuántos no van a querer ver a Cristo en persona? ¿A quién no le gustaría ver al Señor Jesús y verlo cara a cara con él? ¿A quién no le va a gustar eso? Y ese debería ser el anhelo y el deseo. Encima de todas esas cosas. ¿Y sabe cuánto pensamiento pasa en un montón de cristianos promedio? Eso no lo piensa él, ni ella. ¿Qué van a estar pensando eso, hombre? Si están pensando en casarse, en darse el casamiento, como en el tiempo de Noé. ¿Ah? Hasta que vino la destrucción sobre ellos. Hay mucha gente que ahorita sus metas son otras. Él es cristiano evangélico, pero va a andar pensando en esa cosa. Él tiene muchas cosas, o ella tiene muchas cosas que hacer ahorita. Yo a este país vine a recoger billetes, pues. Este país viene a hacer esto, viene a hacer aquello. Ah, no. Yo, ¿para qué esto? No. Y todo el mundo le ha robado lo más primordial al cristianismo. Y es sostener los principios bíblicos. Ahora, no quiero decir, hermano, ya vaya, como ya Cristo va a venir y no sabemos cuándo, deje de estudiar, no vaya a la universidad. No estoy diciendo eso. Ya como Cristo va a venir, deje su trabajo, deje su empresa. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que sí podría decir es como el apóstol Juan dijo: amado, yo quiero que prospere. Usted prospere. Pero que su prosperidad sea equitativa. Que vaya juntamente como prospera su alma, que así también usted vaya prosperando en lo económico. Pero nosotros tenemos que tener ese gozo, no solamente en nuestra salvación, sino el hecho de que tarde o temprano nos vamos a volver a encontrar con nuestro Salvador, con nuestro Hacedor, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios, conociendo la inclinación de nosotros, nos dijo, miren, tengan mucho cuidado, porque hay mucha gente que les va a minar su fe. Les va a decir a ustedes, hermano, y incluso puede haber gente que le diga, si yo de chiquito estoy escuchando eso que dicen, y Cristo viene, mira, ya tengo 40 años. De 5 años lo escuchaba. Y Cristo no ha venido. Y se van a burlar. Esos son los burladores. Y vienen a opacar la fe de aquel que no está firme. Por eso que el Señor, conociendo su inclinación, le habla a la iglesia, le dice, usted me mantiene la fe intacta como desde el primer día. Yo voy a venir por usted. Voy a venir porque se lo he prometido. Entonces, ¿qué esperaba el Señor entonces provocar en el pueblo a través de este mensaje? Lo que él esperaba, hermano, es que el mensaje hiciera crecer lo que estoy hablando, esa expectación, esa expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo maravilloso de estar expectando eso y de estar esperando la venida del Señor? Es que no nos deja caer en las artimañas del diablo y en los deseos y en la vanagloria de la vida y en la vanagloria de los ojos y en todo ese montón de cosas que el mundo ofrece. Yo sé que son necesarias. Y una vez más lo repito, no estamos diciendo que no las podemos tener. Estamos diciendo que debemos nosotros, hermanos, de una manera, crecer igualmente. Entonces, si vivimos de una manera expectativa, hermano, fíjese que cuando yo pienso en la venida del Señor, trato de calibrarme. Yo como pastor, hermano, yo me preocupo. Porque usted de repente, y doy gracias al Señor, porque de repente usted me ve una persona bien íntegra. Estamos luchando.
pero yo cometo errores. Pero me pongo a temblar cuando sé que voy a estar delante de la presencia del Señor y Él conoce todas las cosas mías. Conoce todo y conoce todas las cosas de cada uno de nosotros. Y eso a mí me calibra, porque me da un temor santo. Yo digo, ¿sabes qué? No, me tengo que esforzar un poquito más en esto, porque en aquel tiempo, cuando esté delante de la presencia del Señor, todo eso va a salir a colación. Porque le dije desde el principio, hay muchas personas que no se gozan con la venida pronta de nuestro Señor Jesucristo porque la ignoran, porque quizás nunca habían escuchado esto. Pero hay otro buen grupo que no quiere pensar en eso, porque también, hermano, es el punto de partida al momento en que nosotros vamos a estar delante de su presencia en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y otros de plano pues han perdido ese gozo y esa alegría de que incluso en la primera carta de Corintios del capítulo 11, cuando nosotros estamos compartiendo la cena del Señor, no es la misma cena del Señor lo que hace recordarnos y que la iglesia tiene que estar pidiendo que el Señor venga. Apocalipsis dice que la iglesia tiene que estar pidiendo, ven Señor Jesús. Y nosotros como iglesia, hermano, en la oración tiene que ser como la oración linda que hacen, y en el tiempo de la comida al final dice, Señor, por favor, bendice al huérfano y al huérfano y a la viuda. Y te acuerdas de esa bendición, bendice, y otra bendición, bendice la ciudad de Jerusalén, bendice sus habitantes, porque la palabra del Señor lo dice. De igual manera, también nosotros podríamos agregar, Señor, por favor, ven pronto, Señor Jesús. Ven por tu iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios. Eso es lo que la Sagrada Escritura dice. Ahora, la razón de su tardanza, hermano, no es porque sea una farsa y sea una mentira. Yo traduzco la razón de su tardanza, la traduzco por pura misericordia de Dios. Amén. Nosotros clamamos que venga y Dios nos explica qué cosas todavía que tenemos que hacer y te quiero usar. Y no dejes esa fe porque he puesto los ojos en ti. Porque quiero hacer cosas grandes a través de tu vida. Y vas a ver cómo te voy a usar. Pero te quiero que estés en expectativa, en un espíritu, en un espíritu afable, algo que realmente, ¿verdad?, me dé a mí la iniciativa del Señor de pensar de que puedo confiar en ti. Y cuando uno está esperando, que tarde o temprano, lo vuelvo a repetir, si Cristo no ha venido por nosotros, pero nosotros morimos y se vamos a Él, es que Cristo ya vino para nosotros. Porque establecido está que el hombre muera una sola vez y después de eso a gozarse el cielo. Después de esos juicios. Y claro, sí, va a estar el juicio del gran trono blanco y va a estar el juicio del tribunal de Cristo. A veces no me gusta explicar mucho esto, pero tenemos que explicarlo siendo honestos. Pero me gustaría dejarlo. ¿Sabe qué, hermano? Muerto todo cristiano, vamos al tribunal y que nos va a juzgar el Señor. Me gustaría dejarlo así. Pero en el tribunal lo que se va a hacer es van a entregar, ¿verdad?, las recompensas. Es lo que le dije la vez pasada. De lo que hicimos, se nos entregó la recompensa en calidad de coronas. Y cuando el Señor Jesús aparezca, los que tengan corona van a estar cerca para podérselas poner a los pies de Él. Y los que prácticamente nada te van a estar allá viéndolo lejísimo, con binoculares. Y eso es lo que le digo. Dice, no importa, el asunto es entrar. Como el que siempre pasó con 5 de panzazo. Nunca pasó materia. Lo importante es que la pasé. O sea que la vida de él es panzazo. Y piensa, sí, y piensa que las cosas en el cielo va a ser igual. Que todo es similar. Ahora, la razón de tardanza, hermano, dije, no es porque sea una farsa, sea una mentira. La razón de su tardanza es pura misericordia. Es porque para él, hermano, 1000 días es como un día. Sí. Ah, tengo 45 años y desde 5 años estoy escuchando que Jesús viene y nunca ha venido. Si para él es cuestión de tiempo, son segundos los que han pasado. Para nosotros son 40 años, para él son minutos. Para él son minutos. La segunda carta de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, no es
No es porque una mentira, una farsa, sino que es pura misericordia del Señor lo que él tiene. ¿Cree que Dios no es bueno? Sí. ¿Sabe otra cosa que hemos perdido acá? En el nombre del Señor lo vamos a recuperar. El hecho que nosotros ya no nos estamos gozando con las doctrinas básicas de las Sagradas Escrituras. Usted mira qué difícil es predicarles a ustedes, de predicar el Evangelio, de orar, de ayunar, de ayudar al prójimo. Hoy me estoy dando cuenta yo también que con la segunda venida, qué difícil es. O sea, hemos dejado perder cosas tan maravillosas, tan lindas y tan básicas, donde a nosotros había muchísimo gusto. Tenemos que resolver esto, siervos. Estoy seguro que si yo le preguntaría a usted, hermano, ¿por qué como iglesia nos hemos vuelto así? Mire, aquí está hermano Nelson, de Manuel. Y ahorita estamos poquitos, unos como unos 40, ¿va? El domingo. Porque es igual, aquí es igual que esta. El viernes un poco lo que viene. Pero voy yo y les hablo de los dones espirituales. Pero yo jamás puso la vigilia, ¿va? Clamando. Ayer les hablé, ayer fue jueves, les hablé de visitación. Quedaron así, con el cerebro abierto. Pastor, que no nos habían enseñado nunca así. Es que esto está bueno. Entonces, como iglesia estamos llegando, solo recogemos la información, la almacenamos y vamos a ver qué nuevo nos trae. Cumplamos o no el asunto, que queremos algo nuevo, algo excitante, algo que no le hemos escuchado, algo que suene chismerío santo, algo que suene a algo sorprendente, algo que sea así, candela pura y picante. Que lo queramos poner en práctica, no, eso vamos a ver después. Porque si yo le digo a usted, hermano, ¿cuándo fue la última vez que ganó alguien para Cristo? Ayer. Gloria al Señor. Y dice, hermano, no, vamos a hablar bien en serio esto. ¿Cuándo fue la última vez que ganó alguien para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que no se lo ganó, pero que usted por lo menos entregó la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y visitó un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez? Hermano, ¿y acaso Dios no anhela y desea que hagamos eso? ¿Acaso Dios no se glorifica con eso? Nadie grita un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Pero si nosotros lo estuviéramos haciendo y usted se cortara, la bendición que fue ir a hacer esa visita a esa viuda, a ese enfermo, a ese preso, aquella persona que estaba desahuciada, aquella persona que estaba sola, aquella persona que necesitaba una palabra. Y sabe que yo justo a tiempo, yo digo, hermano, qué bendición es hacer la voluntad del Señor. Todos gritan, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe el problema que yo tendría aquí? Pastor, ¿por qué la vigilia que viene mejor no la hacemos de puro testimonio? Porque tengo un montón de testimonios rezagados ahí. Pues fui a visitar aquí, si aquí, gané para esto y gané lo otro. Y estoy, ya la gente, todo el mundo quiere testificar. Porque han pasado cosas en su vida. Han pasado un montón de cosas en su vida. Abrimos espacio y decimos, hermano, ¿alguien quiere testificar? Y aparece una o dos personas. Por eso que nosotros como iglesia tenemos que resolver esto, por favor. ¿Por qué no nos gozamos en esos puntos? Porque no lo estamos cumpliendo. Cuando nosotros lo cumplamos, vamos a estar, pero hermanos, con una emoción, y vamos a tener una pasión por las cosas del Señor. Y vamos a decir, estoy depositando mi grano de arena porque el Señor no viene, porque no hacemos tal cosa. Pero gracias a Dios que lo estamos cumpliendo para la honra y gloria y alabanza del Señor. Como dicen en Centroamérica, amén, iglesia. Gloria a Dios. Sí. Usted no me deja mentir de cómo la carne nos está ganando tantas batallas. No somos
No somos rival. Muchos de los que estamos aquí no somos rival enfrente de la carne, de nuestra propia carne. No estoy hablando de otra carne, estoy hablando de nuestra propia carne. Y si no somos rival en contra de nuestra propia carne, imagínense cómo vamos a nosotros sujetar y someter . Por eso que yo espero que usted me esté entendiendo. Quiero terminar rápido esto antes que me duerman unos dos o tres que ya vi que ya están pelando ojo. Sí, porque hay varias formas de dormirse. Mira, cuando el sueño te está ganando, le haces así. Pero la cabeza empieza a bailar porque entre más lucha, pues. Yo ya vi unos que están pelando ojo. Pero vamos a cerrar con broche de oro. Le garantizo, le prometo que cerramos con broche de oro con esto. No le pude compartir la otra parte, pero lo vamos a dejar para otro vigilio o para otra ocasión. Quiero que vea la segunda carta de Timoteo, por favor. Y se vaya al capítulo 4. Mire cómo nos ha bendecido Dios como iglesia. Imagínense si estuviéramos haciendo cada quien nuestra parte. ¿Cómo no nos estuviera yendo, hombre? No sería rebosar, sería una bendición enorme. Avanzaríamos tanto, le daríamos un trabajo y una batalla al reino de las tinieblas que usted no tiene ni idea de lo que sucedería. ¿Está en 2 Timoteo 4:3? Y dice así. Esta es una pregunta que nosotros tenemos que resolver. ¿Qué está pasando entonces con gran parte de la iglesia actual? Es más, ¿qué está pasando con gran parte de la gente de esta congregación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y dice Timoteo así, dice el apóstol Pablo, que dijo en Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y sabe lo que quiere decir no sufrirán la sana doctrina? Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Yo no sé si usted había interpretado este versículo bien. Pero lo que está diciendo la palabra es que va a haber un tiempo que mucha gente que dice ser cristiano no va a tolerar que se les hable la verdad. No van a tolerar. No van a tolerar que se les hable la verdad. Que se les diga, hermano, usted se viene sin pena, hermano. ¿Y qué significa sin pena para usted? Espero no estar diciendo una grosería acá. Pues me deja lo mismo. Usted es sinvergüenza, hermano. Bueno, este maestro, ¿qué le pasa? Usted es sin pena, hermano. Increíblemente, usted dice que ama tanto al Señor y hace todo lo que le desagrada. Nunca tiene capacidad de sujetarse al Espíritu ni la palabra, porque siempre hace lo que usted siente. Y no dijo el Señor que en esto se iba a conocer realmente el que amaba al Señor, el que guardaba su palabra. Pero usted, lo menos que guarde la palabra del Señor, siempre hace las tonterías que le meten a la cabeza a usted. Ah, no, este pastor ya no me cayó bien. No, hombre, yo aquel día me invitaron allá a un casamiento y el pastor, bien bonito, le hablaba a toda la gente. Bien bonito. Haga usted lo que piense que sale bien. En fin, usted tiene relación con el Señor y si el Señor le puso eso, usted hágalo. ¿Ah? Porque uno tiene que hacer lo que uno siente bien para poder funcionar bien. Así quiero que me hablen a mí. Oh, va a llegar el tiempo en que la gente no va a soportar que le hablen la sana doctrina. Va a querer que le estén pasando la mano siempre por la cabecita diciendo, no, todo está bien. Hermano, ¿cómo se dice? Me han salvequeado, me han amenazado. Gracias, mi amor. Me dice, ¿cuándo me vas a decir de veras? Ajá. Siempre te conociendo. Ajá. Siempre me han amenazado. Hay gente que me lo ha dicho en la cara. Me ha dicho que usted va a estar a gusto hasta que me vaya de la iglesia. Yo quizás, si las cosas no cambian, me voy a ir de la iglesia. Si las cosas sí, me voy a ir de la iglesia.
A mí como me dieran ganas de contestarle, pero eso sí no ha podido. Pero usted interprete mi silencio. Si usted estuvo aquí porque aquí estaba el Dios verdadero, ¿a cuál Dios va a ir allá? No, usted, hermano, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Esos tiempos que no va a tolerar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, llevado, y eso quiere decir comezón de oír, es que quieren oír lo que ellos quieren. Si no toleran la buena doctrina, entonces, ¿qué anda buscando? ¿Qué anda buscando? Es que le digan lo que ellos quieren escuchar. Entonces, cuando uno se pone aquí a predicar la palabra, en vez de diciéndome, no, gloria al Señor, en fe vamos a ponernos de acuerdo con este hermano aquí. Y si digo, hermano, espéreme, pero todos nosotros, no, es que no vamos bien, es que aquí es increíble, usted no estudia la palabra y me le pone una leidita y después viene usted que, aleluya y gloria al Señor, y quiere que se le sujeta, se le sujete el espíritu este, el espíritu el otro, y romper cadenas, romper lazos, romper aquí, romper allá, y no rompe nada. Y luego ya uno dice, hermano, ¿sabe qué? No, hombre, hay que pagar el precio, hay que buscar el rostro del Señor, hay que hacer las cosas correctas, hay que sacrificarnos, hay que ser comprometidos, el sí sea un sí, y el no local, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, aquí es lo que está diciendo las Sagradas Escrituras. Hay gente que no va a tolerar, si seguimos en esta condición, va a llegar un tiempo que nosotros vamos a decidir dónde queremos estar, no donde Dios nos quiere tener. Porque se va a empezar a cauterizar la conciencia a tal nivel que nosotros vamos a decidir lo que queremos, como queremos y como deseamos. Eso es serio. Eso es grave. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque era el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír las cosas que quieren escuchar, sus propios deseos, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. ¿Y saben qué es lo que sucede? Ah, no sé, el que busca, vaya, pues eso es la palabra. Si usted busca la sana doctrina, la va a encontrar. Y si busca también que le soben la cabecita y que le den por su lado, también lo va a encontrar. Hay cantidad de gente que se muere para que usted esté en su iglesia y usted le suelte diezmo, le suelte ofrenda y ellos crezcan más. Cantidad de gente que con mucho gusto le diera un abrazo y le pasara la mano por la espalda, y si hiciera las cosas que no están bien, de todas maneras le dice, no, tranquilo, Dios lo conoce y Dios sabe. No le va a dar una palabra de exhortación por miedo que se le vaya. Tiene que haber consolación, tiene que haber exhortación y debe haber edificación, según la primera carta de Corintios 14:3. Y eso es grave, eso es serio. Porque hay gente determinada y decidida, hermano. Muchos maestros están decididos a pastorear esa clase de gente que quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. Mucha gente. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se rodearán de maestros que les digan toda clase de novelerías que quieren escuchar. ¿Qué está sucediendo con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? Lo que está pasando con la iglesia es que ya no se está guardando la sana doctrina. Y tenemos que empezar a guardar la sana doctrina del Señor. Ahora, guardar la sana doctrina no va a ser fácil, pero tampoco imposible. A mí me alienta mucho el saber que enyugado con el Señor todo es fácil. Y que la misma palabra del Señor dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Lo cual significa que son fáciles. Pero cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios influya en nosotros. Fue hace un momento cuando empezamos a predicar. Yo le dije, hermano, si usted es de las personas que se deja caer en los brazos del Señor, no lo asusta nada.
no le teme a nada. A lo sumo se va a entristecer un poquito, va a sentir un pequeño temor y esto, pero siempre Dios va a estar ahí para levantarle, darle ánimo y para hacerlo sentir seguro. Pero si es de las personas que no ha experimentado eso y no le importa experimentarlo, siempre va a andar afligido, apurado, desesperado, triste, deprimido, va a andar, todos sus espíritus habidos por haber, ¡pa! Le van a caer. Que va a andar con la pastilla para la depresión, con la pastilla para esto, que con la pastilla para lo otro, que con... Y en Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pongamos nuestros pies, por favor. Señor, queremos agradecerte porque nos has escogido, Señor, para ser parte de un pueblo voluntario, amoroso, agradecido, que pueda, Señor, tomar determinación en servirte a ti como el único Señor. Padre, nosotros no tenemos otro Señor. Para el mundo hay muchos señores. Para el mundo, Señor, hay muchos que rigen la vida de ellos. Para nosotros solo riges tú. Y te agradecemos. Señor, se puede escuchar esta oración muy bélica. Se puede escuchar, Señor, que somos muy drásticos. Pero si conocemos la palabra, sabemos, Dios, que es, Señor, 100% correcto. Estamos en el tiempo de una batalla y una guerra encarnizada entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, a tal grado que va a terminar en el Armagedón. Señor, nosotros creemos en la batalla final. Creemos, Señor, que el imperio, Señor, del mal va a ser destruido y aplastado. Creemos, Señor, que tú, Señor, vas a ganar, Señor, cuando tú vengas con tus huestes celestiales. Señor, creemos esas doctrinas tan maravillosas, básicas del cristianismo. Padre, pedimos, rogamos que influencien, Señor, esas doctrinas en nuestro corazón. Tu palabra dice, Señor, que iba a haber un tiempo que la gente iba a correr de aquí para allá. No iba a tener sosiego. Los tiempos han llegado. ¿A qué país nos podemos ir, Señor? Bien, dice tu palabra y trae consuelo. Que recordemos que nosotros somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, que nuestro lugar no es acá, que tú dijiste, Señor, voy pues a preparar morada. Eso significa, Señor, que este no es nuestro destino final. Creemos en eso. Hay gente que dice que al morir 9 cuartas abajo y se acabó. Nosotros no creemos eso, Señor. Nosotros creemos, Señor, que la materia vuelve a la materia, Señor, pero que el alma va a algún lugar. El espíritu recogido, el hombre, Señor. El alma va bien al infierno o bien al cielo. ¿Y quién determina eso? Nosotros mismos. Nosotros mismos determinamos hacia dónde queremos ir. Claro, el ser humano siempre quiere ir al cielo, pero tu palabra es tan clara. El único camino para llegar al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Fue el único que se le dio el derecho, se lo ganó. Porque fue el único que no cometió pecado y esa sangre se derramó para pagar el precio justo, necesario, para justificarnos por nuestros pecados. Así que, Señor, yo ruego para que nuestra iglesia, Señor, vuelva a los rudimentos de las santas escrituras, donde nosotros nos gocemos con la salvación del perdido, que nos gocemos, Señor, con tu palabra. Por más básica que sea, sigue siendo tu palabra. Y toda la palabra es útil. Toda la palabra es poderosa. Toda la palabra es buena, Señor, para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, motiva nuestro espíritu. Más claro, Señor, no puede ser. Ruego, Señor, por aquellos que son rebeldes. Por aquellos que en su rebeldía siempre quieren hacer las cosas a su manera.
Ruego, Dios, por aquel que no es entendido, Señor, conforme a tu palabra. Por aquel, Señor, de que ni siquiera se moleste en abrir las Santas Escrituras y poder ver lo que tú tienes para su vida. Ruego para que le deje apetito, hambre, sed. Señor, bien dice tu palabra en Mateo 5, que los que tú vas a poder sustentar, Señor, son aquellos que tengan hambre y sed. Es increíble. ¿Cómo no podemos entender, Señor, que tú vas a atender, que tú le vas a dar, que tú vas a sustentar solamente a los que tienen hambre y sed? ¿Qué sucede con aquellos que no tienen hambre, con aquellos que no tienen sed? ¿Cómo le vas a sustentar si no tienen hambre, si no tienen sed? Eso es como llevar a un caballo, Señor, en medio del agua y hacerle a la fuerza que beba cuando él no quiere beber. Bienaventurado el que tenga sed y hambre, justicia, porque ellos serán saciados. Así es que, Dios mío, yo ruego para que nuestra iglesia sea una iglesia que le llame la atención el cumplir y guardar tu palabra, que se pueda gozar, Señor, cuando te trabaja, cuando te sirve, cuando tienes encuentro, Señor, Dios mío, con el necesitado, cuando tiene el encuentro, Dios mío, con el poder de las tinieblas, que él venga victorioso, como dice, Señor, ese himno, que venga, Señor, oliendo a batalla y a victoria, Señor. Nosotros nos llamamos, Señor, y gracias por el nombre que nos diste como iglesia, más que vencedores. ¿Qué vencemos, Señor? Si no, Padre, vamos por las almas, vamos por el necesitado, tenemos pasión, tenemos compasión y sabemos que tenemos, Dios mío, que avanzar, que conquistar. Ruego, Señor, para que todos los que hemos llegado a esta vigilia podamos entender y comprender que sobre la faz de esta tierra tenemos un propósito que cumplir. Señor, si hemos creído en ti, si somos espirituales, si hemos sido lavados por la sangre del Cordero, debemos de entender cuánto tiempo tenemos establecido sobre esta tierra. Señor, los días son tan cortos que tú nos has pedido que los aprovechemos. Y es cierto, hay algunos que los aprovechan, Señor, pero se han equivocado en la dirección. Así que ruego para que tú, Señor, con tu Santo Espíritu, estés dando esa dirección, estés llevándonos, Señor, por un camino correcto, para que entendamos, comprendamos, Señor, por qué hemos sido rescatados, por qué, Señor, entre 10,000 nos has escogido, por qué, Señor, te fijaste en nosotros. Oh, Dios mío, si tan solo pudiéramos, Señor, estar expectantes, esperando esa venida tuya, si tan solo pudiéramos entender y comprender que hay tantas cosas que hacemos, no por nuestra voluntad, sino que estamos influenciados por el poder del enemigo. Sorprendentemente, Señor, hay tanta gente que se burla, se mofa de la iglesia. Entre ellos, Señor, está el satanismo. Padre, está el Señor, los hijos del enemigo que están constantemente enviando y tirando conjuros en contra del evangelio, porque ellos saben, Dios mío, que si hay algo que les hace daño, hay algo que los detiene, hay algo, Señor, que los interrumpe, esa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, las oraciones de los santos. Señor, hay tanto trabajo que hacer, pero el enemigo está adormeciendo la iglesia, haciéndolos sentir que necesitan esto, que necesitan lo otro, que si no tienen aquello no son felices. Nosotros tenemos el gozo del Señor, tenemos el gozo de la salvación, estamos claros qué hacemos sobre la faz de la tierra, estamos comprendidos cuál es la tarea nuestra, Señor, y que toda la eternidad que vamos a pasar, Señor, allá en el cielo, Señor, es incomparable con relación a lo que estamos viviendo acá. Oh, Señor, ayúdanos, porque nuestros deseos, nuestras concupiscencias, Señor, nos están dictaminando un estilo de vida que no tiene que ver con relación a las Escrituras. Esas cosas que nos llaman tanto la atención, Señor, es increíble cuántas veces, Señor, nos hemos regresado a casa porque se nos olvidó el celular. Y es increíble, se nos olvida la Biblia y nos da igual. ¿Cómo nos hemos desvelado y matado, Señor, para poder mantener contento a un patrón? O mantener lo que entre comillas nosotros llamamos estabilidad. Y no hemos dedicado un tiempo para servirte. Es increíble, Señor, cómo ponemos de excusa a nuestra familia.
cuando ni siquiera nos pertenece. Es increíble, Señor, que nosotros conozcamos la palabra y digamos que nuestros hijos son herencia tuya. Y actuemos como que si fuesen nuestros, a tal grado, Señor, que les ponemos hasta de tropiezo para no hacer tu voluntad. Es increíble, Señor. Y más increíble es que nos rescataste del lodo podrido, cenagoso, nos rescataste de lo más profundo de la miseria, Señor, donde no valíamos absolutamente nada, ni nos has dado nombre, nos has bendecido, nos has puesto, Señor, sobre roca, y seamos tan mal agradecidos. Es tan increíble, Señor. Y lo más increíble es que eso ya lo vivimos y lo sentimos en el corazón y te hemos dicho, Señor, estoy tan agradecido por el cambio que has hecho en mí, estoy tan agradecido por cómo has cambiado mi familia, has transformado mi matrimonio, me has dado un hijo bueno, estoy tan agradecido. Y lo sentíamos y lo hemos sentido. Señor, pero si no tenemos cuidado, nuestro corazón se puede inclinar a cosas de las cuales tú sabías que podrían venir sobre tu iglesia. Por eso escribiste esto, para que tuviésemos cuidado, para que rectificáramos, para que nosotros buscáramos la dirección correcta y exacta que te agrada a ti. Señor, sé tú hablándonos a cada uno de nosotros. A la cabeza yo, Señor, que no valgo más que ninguno de los que están acá, pero que sí tengo más responsabilidad delante de ti. Por favor, ayúdame. Y de igual manera ruego por cada uno de mis hermanos. Señor, venimos a esta vigilia de oración y yo quiero aprovechar este momento para orar, Señor, por esta nación. Señor, tu palabra dice que oremos por los que nos gobiernan. Que oremos por la nación a la que venimos, porque si prospera la nación, también nosotros prosperamos. Así que Dios, oramos, Señor, por el presidente, por todos los que están, Señor, en eminencia, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento. Igual por nuestros países, sus gobernantes. Señor, por cada uno de ellos, que les toques el corazón y que se acuerden que hay alguien mayor que ellos, que hay alguien que les pueda dar la sabiduría suficiente para ser bendecidos. Señor, oramos, Padre Celestial, por los que en este momento están presos. Señor, yo creo que la única manera para entenderles a ellos es haber pasado por una prisión. Entender a alguien que está convaleciendo en una cama de un hospital es haber estado ahí. Señor, pues no creo que sea necesario el poder estar delante de ti y pedirte que nos muestre, nos enseñe, Señor. Yo creo que tú lo haces. Es que, pero rogamos, Señor, especialmente por hermano Bartolo, Erzaí, Señor, que tú le estés fortaleciendo, que todo.